Obradoiro volve baloncesto Osar. Ata o momento no Osar, dous partidos, Fuenlabrada e Betis, dous triunfos, unha derrota en 4 partidos, chega o Guipúzcoa cun triunfo e 2 derrotas en 3 encontros. O Mombus Obradoiro apértaselle o calendario nos próximos 15 días, 5 encontros. Es un equipo que ha competido en todos los partidos que ha jugado. Contra el Madrid estuvo por delante el tercer cuarto, Zaragoza, obviamente, se dio victoria. Yo creo que son, bueno, un equipo que sabe perfectamente el rol que tienen y que van con mucha hambre. No es lo mismo empezar el Tourmalet siendo mayor que estando último, ¿no? Esto yo creo que es lo mismo, ¿no? Ahora que vienen tantos partidos en tan pocos días, como comentabas, obviamente es muy bueno empezar con una victoria, ¿no? Porque ya tienes un poco, a lo mejor, la base hacia donde quieres seguir. O encontro desta tarde volverá a ser a porta pechada, sen público nas bancadas nin o ambiente habitual da caldeira do Sar. Porén, os xogadores cada vez están máis afeitos a ese silencio. Ya está acostumbrado, entrenas todos los días sin público, incluso en Sar, que siempre había un poquito de ambiente por el tema del gimnasio o gente que venía a vernos, ahora ya nada de eso, entonces bueno, ya te acostumbras. Hay veces que te favorece, hay veces que te viene en contra, pero yo que sí creo que ya está, todos los jugadores están acostumbrados.